Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Alfredo Arturo Domínguez Lealba. Hoy vamos a hacer una actividad de la escuela. Matemáticas. Atención y acompáñenme a este video. Tengo unos vasos para una torre. Vamos a la obra. Estuvo muy fácil. Listo, esta es mi torre. A ver cuántos vasos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo otros vasos para formar la torre, pero me voy a cambiar de lugar para no tirar esta. Ahora sí vamos a hacer la otra torre. Esta torre está más alta. Miren, observen, esta está más chiquita y esta está más alta. Aquí en esta hay más vasos. En esta hay menos los vasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 vasos. Vamos a contar estos. 1. Vamos a contar estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10 vasos, 6 vasos. 10 es el más grande que el 6. Miren, aquí está el 10 y aquí está el 6. Vamos a guardar los vasos por un momento. Reescribí los números en estas tarjetas. Primero el 1. Con el 2. Pero 3. Cuatro. Cinco. Nueve. Bueno, aquí tengo estos números en las tarjetas. Para colocar a cada uno de los vasos. Empezamos a poner los números. Tienen su número. Ahora volver a hacer la torre que hice, pero ahora con números. Ocupamos el 6, el 5 y el 4. Los tenemos. Están al revés estos. Ahora es buscar el 3 y el 2. Ya está. El 3 y el 2. Ahora el 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
la torre más grande. Primero vamos a colocar los que van hasta abajo. 3, 9, 8, 7. Así que ocupo el 10, 9 y el 8. Y el 7. 9, 9, 8 y 7. Acá arriba ocupo 6, 5, 4. Dame la mitad. 5, 4, 4. Ahora sigue 3, 2, 1. Es el 3 porque se me cayó la torre. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vasos, 6 vasos más y acá al menos. Ahora hacer mi dibujo de las torres. Seis vasos, 10 vasos. Bien, ahora voy a hacer esta actividad. Pongan atención. Aquí tengo esta pelotita de plástico que voy a colocar aquí en estos vasos que están casi llenos de agua. Bien, ahora ya está aquí en el primer vaso. Voy a soplar para que se pase a este vaso. Voy a intentarlo y espero lograrlo. Es un poquito difícil. Casi lo logro. Bien, va el primero. Vamos con el segundo. Voy a tener que quitar este vaso. Este está más difícil. Solo cuando se llene este vaso. Siguiente vaso, pero voy a quitar este. Bien, objetivo logrado. Nada más que hice un reguero de agua que le va a tocar limpiar a mi papá. Ni modos, papá. Toda mi tarea, pero espero que les haya gustado mi video. Vayan a suscribirse, darle like. Partir este video. Estamos viendo. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, oh.